¿Cómo murió Alfred? Alfred Pennyworth es el mayordomo incondicional de Batman, que más que un sirviente es un padre para el murciélago, por lo que su muerte a manos de Bane en el cómic Batman Volumen 3, número 77, durante el arco City of Bane, fue uno de los momentos más trágicos en la historia de Bats. En esta historia, Bane y otros villanos logran apoderarse de Ciudad Gótica por un tiempo, ya que lograron expulsar al Caballero de la Noche de Gótica. Mientras Bane era el amo y señor de la ciudad, también tomó a Alfred cautivo como rehén. El mayordomo era su seguro por si algún miembro de la Batifamilia trataba de detenerlo, por lo que amenazó con matarlo, pero Demian no se quedó con los brazos cruzados, así que se infiltró en la guarida de Bane, pero lamentablemente sería capturado. El joven Robin fue obligado a ver cómo Bane mataba a Alfred, tronándole el cuello, poniendo fin a 76 años ininterrumpidos del personaje. Tiempo después, Batman y Catwoman logran derrotar a los villanos y salvar a la ciudad, pero el daño ya estaba hecho, Alfred había muerto. Bye.